El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida. Andri José González sobre el número uno. Partida en la quinta válida, mala para Barreras, queda en el último lugar Sofía Antonella, viene a dominar la carrera, está atacando Estefanía Gadazá para el tercero, Amber Queen va al cuarto, en el quinto lugar está mejorando ahora por la parte de hoy, de viaje pasa el segundo Lady Minina, luego trata de avanzar Black Sofía, enseguida vemos por la parte interior de la cancha Cosmos Invictus, detrás corre Felicia, luego le está haciendo por la parte exterior de la cancha la yegua Doña Aura junto con Flellita y se quedó Barreras en el último lugar. Van en 24 los primeros 400, Sofía Antonella está dominando la carrera, en el segundo Lady Minina, en el tercero Estefanía Daza, cuarta Amber Queen bien afuera, luego mejor un poco por dentro Cosmos Invictus, detrás de esta trata de venir ahora desde el fondo, la llevó a Felicia cuando se acercan a la última curva, Amber Queen a la pelea por la parte exterior contra Sofía Antonella cuando vienen a la última curva, en 47-4 entran en la recta final, Amber Queen por la parte exterior de la cancha viene pasando a dominar la carrera Amber Queen, mientras tanto trata de resistirse ahora por la parte interior, le llegó a Lady Antonella y viene Estefanía Gadazá para el tercero, está dominando otra vez por dentro Sofía Antonella, la lleva Estefanía Gadazá y corre mucho por la parte exterior y la lleva Amber Queen, vuelve a la pelea por la parte exterior, Estefanía Gadazá por la parte exterior, se defiende por dentro Sofía Antonella y Amber Queen por el centro en gran final, sobre la raya, por dentro el 7 ganó la carrera Sofía Antonella, el segundo lugar para la yegua Estefanía Gadazá, tercera muy cerca Amber Queen, el cuarto lugar fue para la yegua Black Sofía junto con Lady Minina, luego Felicia, detrás de esto está llegando Flellita, enseguida vemos allí a la número 3 como Simbito Barrera arriba, última